Exacto. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí en Buenos Aires son las 5 de la tarde, como todos los viernes. Nos encontramos para hablar un poquito de entrenamiento rítmico, de musicalidad. La semana pasada tuvimos un descanso, porque tuvimos el mismo viernes una excelente charla de Ignacio Barchowski en sus encuentros mensuales de los estilos fundamentales del tango, así que bueno. Yo no me la quería perder tampoco, así que nos tomamos una semanita de descanso en estos entrenamientos y por lo menos yo pude disfrutar de la charla de Ignacio. Sé que muchos de ustedes también se sumaron, porque bueno, nos encontramos ahí en los comentarios. La verdad que este tema del streaming y de poder encontrarse de alguna manera a compartir cosas que nos gustan, ¿no? Que es un poco lo que solíamos hacer en las milongas, reunirnos para compartir algo que nos gusta a todos y que queremos. Así que estos espacios de charlas, de entrevistas, de clases, bueno, todos los espacios de streaming en los que podemos compartir opiniones, dudas, consultas, me parece que son una genialidad dentro de esta situación que estamos viviendo todos, que nos obliga a quedarnos en casa, que nos obliga a modificar nuestras costumbres, nuestros hábitos, sobre todo los que tienen que ver con lo social y con el esparcimiento, con bueno, todo lo que tiene que ver con el baile, sobre todo. Para los que bailamos tango estamos bastante desesperados, ¿no? Por volver lo más rápido posible al abrazo que tanto nos conecta con el tango, ¿no? Creo que eso es indiscutible. No importa el nivel de baile, no importa el estilo de baile, creo que todos coincidimos en que el elemento que más nos atrae del tango y del baile del tango es el abrazo. Y bueno, en este momento tan especial que estamos viviendo en todo el mundo, poder encontrarnos a compartir el tango de distintas maneras es una excelente alternativa, me parece, para saber que estamos ahí, para saber que la pasión no se pierde, para saber que en cuanto podamos nos vamos a volver a abrazar y a reunir para seguir
Bailando Tango. Mientras tanto, como decía en alguna transmisión de las primeras, ¿no? Mientras tanto podemos aprovechar para profundizar en algunos aspectos que en la dinámica normal de una clase de tango, rápida, una clase corta en la que hay que no solo hay que explicar, sino que también hay que practicar y además hay que bailar y además hay que cambiar de pareja y además al final de la clase te tenés que ir con el paso sabido. A veces esa dinámica hace que no se pueda profundizar en algunos temas. Y bueno, justo hoy reveía uno de nuestros primeros encuentros, porque cuando estaba escribiendo la descripción del video y veía que ya es nuestro sexto encuentro, que salvo la semana pasada no habíamos tenido interrupciones, así que son 7 semanas ya de encuentros de entrenamiento rítmico y musicalidad, a los que se sumaron también, bueno, nuestros encuentros de orquestas comparadas, que también con los cuales también vamos a continuar. Este domingo no, pero ya la semana que viene espero poder dedicarle un tiempo a preparar ese encuentro de orquestas comparadas, que tengo muchas, muchas ganas de que el próximo sea Piazzolla Pugliese. No sé qué les parece a ustedes, pero yo tengo ganas que el próximo encuentro de orquestas comparadas sea Piazzolla versus Pugliese. Como ustedes saben, la última etapa de Piazzolla, digamos, su etapa más moderna, no se suele bailar en las milongas. Sin embargo, hay muchas versiones de Osvaldo Pugliese que sí se bailan. Versiones de Pugliese de composiciones de Piazzolla. La versión de Piazzolla no se baila en la milonga, pero la versión de Pugliese sí. Y ahí hay un mundo muy interesante para investigar sobre el estilo, justamente, de cada orquesta y por qué un estilo es bailable y el otro no, tal vez, siendo que la composición es la misma. Así que no va a ser este domingo, pero el próximo encuentro de orquestas comparadas ya les voy adelantando que va a ser Piazzolla versus Pugliese. Se va sumando la gente, Juan Alberto, muy bien acá María José, se va sumando gente de todos lados. Eso me pone muy contento, ya saben, siempre se los digo, saber que están mirando esta transmisión, ya sea en vivo o en diferido, desde muchos lugares. Me pude contactar con gente de otros continentes, de otros países, que está siguiendo estos encuentros. Y eso me pone muy, muy contento. Se volvió la red, la nube, se volvió una gran milonga mundial, ¿no? Donde los apasionados del tango nos estamos encontrando. Bueno, como dice el título, este es nuestro encuentro sobre la síncopa número 2. Es la segunda vez que vamos a hablar de la síncopa. La semana pasada nos dedicamos casi exclusivamente a su estructura rítmica, ¿sí? Un poquito de teoría metimos la semana pasada sobre la estructura rítmica de la síncopa. Y sobre todo tenía ganas de separar este trabajo en alguna parte más teórica y otras más prácticas, porque lo que vamos a empezar a ver hoy, lo que vamos a empezar a descubrir hoy, es la importancia que tiene la estructura rítmica en la expresividad, en la interpretación. Obviamente, voy a hacer hincapié varias veces en esto, no es la única manera de llegar a la interpretación, ni es la única manera de llegar a la expresividad, ¿sí? El conocimiento teórico de la estructura rítmica no es indispensable. Pero muchas veces los bailarines que llegan a un nivel de expresividad o de interpretación muy alto sin ese conocimiento, claro, después se les hace muy difícil a veces transmitirnos a nosotros, que tal vez no tenemos ese instinto o esa inspiración o esa percepción que ellos tienen, les cuesta mucho a veces darnos herramientas concretas para que nosotros trabajemos esa expresividad. Y como siempre les digo, todos estos ejercicios y todas estas ideas y todos estos conceptos que nosotros trabajamos son cosas que yo observé en bailarines y en maestros. Mi conocimiento musical me permitió decodificarlas de alguna manera, pero todo esto que nosotros trabajamos yo lo tomo de maestros y bailarines que he observado, ¿sí? Son cosas que ya existen en el tango y que los bailarines profesionales y los maestros las hacen permanentemente. Simplemente acá estamos
analizando, desmenuzando el detalle de por qué suceden algunas cosas en el movimiento. Acá me preguntan si síncopa y contratiempo son lo mismo. No, no son lo mismo. De hecho, contratiempo es una palabra que se presta a confusión. Distintas personas dicen la palabra contratiempo para referirse a distintas cosas, ¿sí? Hay una, si querés, María José, hay un encuentro que es sobre el pulso. En el encuentro, si no me equivoco, es el número 2, que es sobre el pulso. Hablamos de los tiempos fuertes y los tiempos débiles y mostramos cómo algunos maestros le llaman doble tiempo, otros le llaman contratiempo y otros le llaman medio tiempo a lo que rítmicamente es pisar en tiempos fuertes y débiles, en los cuatro tiempos del compás. Así que contratiempo es una palabra que habría que primero ponernos de acuerdo en de qué estamos hablando para. Pero no, síncopa y contratiempo no son lo mismo. De hecho, bueno, quería empezar repasando un poquito la estructura rítmica de la síncopa, que la estuvimos viendo la semana pasada. Los que no hayan visto el encuentro anterior, bueno, lo tienen ahí en el canal de YouTube y en mi perfil de Facebook. Bueno, es un poquito más difícil encontrarlo en Facebook porque se mezcla con el resto de las publicaciones. Pero me hicieron acordar, voy a pasar antes de meternos en la estructura rítmica, en el repaso de la estructura rítmica de la síncopa. Les voy a recordar que si quieren, pueden ver esta transmisión también a través de mi canal de YouTube. Acá les estoy dejando en los comentarios, les estoy dejando el link para los que quieran. Pueden ver esta transmisión, pero además ahí tienen todos los encuentros que estuvimos haciendo y tienen también, aprovecho para dejarles acá la recomendación, tienen también una charla muy linda que hicimos hace 2 domingos con Mariano Chicho Frumboli. ¿Dije bien 2 domingos? No, el domingo pasado o el anterior. Ah, estoy mareado. Una charla preciosa que hicimos con Mariano Chicho Frumboli, sí, el anterior, hace 2 semanas. Y en la que tuvimos el lujo de que se sume como invitada sorpresa a Cristina Banegas, una referente del teatro argentino, que bueno, no solo estuvo presente en esta entrevista que hicimos hace 2 semanas, sino que había estado presente ya en un evento en el año 2015 que organicé junto con Pancho Martínez Pey y Viviana Parra, que en ese momento me ayudaron muchísimo con la organización, un evento que se llamó Súbito Tanguísimo, del cual ya les hablé en otros encuentros, y en esta lista que les dejé en los comentarios, que está en el canal de YouTube, no solo está la entrevista en la que Mariano y Cristina recuerdan esa situación, ese evento, sino que están además todos los videos de la participación de Juana y Chicho en Súbito Tanguísimo. No se los pierdan porque son bellísimos, bellísimas las participaciones de Chicho y Juana junto a Lito Vitale primero y después al trío Vitale Varas González. Creo que estos videos van a ser historia, van a ser historia porque el trío Vitale Varas González, para el año 2015, que fue este evento, hacía 10 años que no tocaba. Y en ese año 2015 solo tocó 2 veces, en este evento y en el Teatro Colón. En un evento especial por los 30 años de Lito Vitale y la música, si no me equivoco, era el evento en el Colón, y casi no volvieron a tocar después. Hicieron una función en Mar del Plata hace no mucho tiempo, pero prácticamente es una de las últimas actuaciones de este trío hasta el día de hoy, por supuesto, ¿no? Pero nada, son muy muy lindos e interesantes los videos y la charla también con Cristina Banegas, excelente. Así que bueno, ahí tienen en los comentarios entre los comentarios de YouTube, busquen el link que les acabo de dejar, ya sea para suscribirse al canal o para ver estos videos. Recuerden que todos los videos sí son gratuitos, pero
los que deseen hacer un aporte económico al canal lo pueden hacer siempre a través de Mercado Pago o de PayPal. Los links van a estar siempre en las descripciones de los videos. Así que bueno, ya saben. Suscribirse al canal. ¿Saben por qué se tienen que suscribir al canal? Este es un pedido especial. Necesito llegar a una cierta cantidad de suscriptores para que YouTube me deje ponerle a mi canal mi nombre. ¿A ustedes les parece? Para que mi canal de YouTube se llame Lautaro Tango Cap, tengo que tener una cantidad mínima de suscriptores. Así que pásense por el canal de YouTube, suscríbanse y así seguimos creciendo. Bueno, entonces, vamos a repasar rápidamente la estructura rítmica de la síncopa. Los que tengan interés de profundizar un poco más, después se meten en el canal de YouTube y se miran en el encuentro anterior en el que estuvimos todo el encuentro hablando de la síncopa. Bueno, a ver, tenemos acá. Bien. Para los que estuvieron en el encuentro anterior, habíamos visto que la síncopa se formaba con cuatro figuras rítmicas. Dos negras y dos corcheas. Y ubicamos estas dos negras y corcheas, ¿sí? Las tienen acá, a ver si se ve el puntero. ¿Se ve el puntero? Sí, se ve el puntero. Perfecto. Tenemos las dos negras, las dos corcheas, ¿sí? Y las vamos a ubicar de diferentes maneras a lo largo del compás para que ustedes puedan ver la diferencia de sonido que se produce, ¿sí? Según cómo las acomodemos. En este compás, como vemos acá, tenemos cuatro tiempos, ¿sí? Es un compás de cuatro cuartos y el último tiempo es un silencio. Este símbolo que está acá significa silencio. Es un silencio equivalente a un tiempo. Entonces tenemos una negra que dura un tiempo, una negra que dura un tiempo, una corchea y otra corchea. Dos corcheas. Cada una de estas dura medio tiempo, con lo cual entre las dos forman, en este caso, el tiempo 3. Tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Pero vamos a escuchar qué pasa cuando cambiamos el orden, ¿sí?, de aparición de estas figuras. Bien, vamos hasta ahí. ¿Se vio las diferentes maneras de combinar las negras y las corcheas? Negra, negra, corchea, corchea, negra, negra, corchea, corchea. Estas dos compases son iguales. Siguiente ejemplo. Negra, corchea, corchea, negra, negra, corchea, corchea, negra. O sea, las figuras son las mismas, solo que cambiamos el orden. Finalmente, corchea, corchea, negra, negra, corchea, corchea, negra, negra. Vamos a escuchar de nuevo cómo suena cada una de estas combinaciones. Perdón. Ahí. Vamos a escuchar la segunda combinación. Vamos a escuchar la tercera combinación. Bien, llegamos ahora a la síncopa. Si ustedes observan, tiene las mismas figuras rítmicas, simplemente que intercaladas. Corchea negra, corchea negra. Corchea negra, corchea negra. Vamos a escucharlo. ¿Sí? Fíjense cómo, lo voy a poner de nuevo, cualquiera de las otras combinaciones que hicimos suena relativamente predecible. No sé si es la mejor palabra, pero suena sencillo, simple. Todo está en su lugar. ¿No? No sé. Y escuchen ahora la síncopa.
No sé qué les parece a ustedes, pero es para mí es medio mágico. Simplemente con cambiar el orden ya genera un movimiento, una inercia, una cadencia que los otros no tienen. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a poner el metrónomo que marca todos los tiempos. ¿Escuchan? Y vamos a escuchar ahora cada una de las combinaciones con el metrónomo sonando. Se viene la síncopa. Bien. Vamos a apagar el metrónomo. Que si no, nuestro cerebro va a fallecer. Como vieron. Uy, ¿qué pasó? Cualquiera. No, yo no quiero eso. Como pudieron observar, solo con intercalar las corcheas y las negras ya se genera una dinámica totalmente diferente a la que se venía generando. Y ahora nos vamos a meter en dos variantes de la síncopa, de las que hablamos en el encuentro anterior, que tiene que ver con escuchar en este caso, ¿no? Porque los vamos a ver y a escuchar solamente las dos corcheas y solamente las dos negras. Quiero que primero las escuchemos sin el metrónomo, ¿sí? Sin el metrónomo, estamos por acá, ¿sí? Si se fijan bien en esta estructura, están las corcheas, pero faltan las negras de la síncopa, ¿sí? Esta es la estructura completa, corchea negra, y nosotros vamos a escuchar ahora solo las corcheas. Vamos a poner un poquito acá y le vamos a dar play. Bien. Registraron esa sonoridad, ¿no? Pan, 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 pan. ¿Sí? ¿Les va sonando de algo familiar? Vamos a ver esta. Solo las negras. ¿Vieron lo que pasa cuando la escuchamos sin referencia del metrónomo? Suena muy parecido. Pa, 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 pa. Cuando ponemos solo las corcheas o solo las negras, suena muy parecido. Vamos a escucharlo de nuevo. Solo las corcheas. Y ahora solo las negras. Escúchenlas. Bien, ¿cómo puede ser que suenen igual si son dos partes diferentes del arreglo, ¿no? De la estructura rítmica? Y eso tiene que ver con la referencia, con la relación entre el ritmo y el pulso, entre lo que suena y la estructura del pulso, que como bien dijimos en los otros encuentros, siempre existe detrás. Vamos a escucharlo ahora, pero con el metrónomo sonando, y ahí van a poder percibir la diferencia, ¿sí? Escuchen ahora. Si se fijan bien, cuando está el metrónomo sonando, se nota una pequeña diferencia. ¿Sí? Por si no lo percibieron, lo hago otra vez y fíjense, es tan simple como esto. Cuando escuchamos solo las corcheas,
La primera de las corcheas coincide con el tiempo del metrónomo. Ki, cu, cu, cu. Ki coincide con ese kick. Y la que no coincide es la segunda corchea. ¿Sí? Queda ki, ki, cu, 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 ki, cu, cu, cu. Cuando lo que escuchamos son solo las negras, ese primer pulso está vacío. Ki y la negra suena inmediatamente después. Ki, cu, cu, cu. Pero la segunda negra sí coincide con el tiempo del metrónomo. Lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a poner de nuevo para que lo escuchen. En esta primera situación, la primera de las corcheas coincide con el tiempo 1 y la segunda no. Está en lo que algunos llaman contratiempo. ¿Sí? María José, que estabas preguntando ahí, se sumó Eva. Buenísimo, se sumó Caro. Entonces, cuando están solo las corcheas, la primera es la que coincide con el pulso, la segunda es la que está en la subdivisión del pulso. Cuando lo que escuchamos son las negras, la primera no coincide con el pulso, está en la subdivisión y la segunda sí. Entonces vamos de nuevo con el metrónomo para poder escucharlo y verlo. Perdón, vamos a poner el metrónomo. Escuchen ahora. Excelente. Bueno, ¿por qué es importante o por qué me tomo el tiempo de repasar esta estructura rítmica? Porque ese tiempo 1 o tiempo 3, donde a veces coincide y a veces no, son los de nuestra caminata. ¿Sí? Acá Jorge pregunta si esa sería la síncopa al aire. Por ejemplo, si siguen las charlas de Ignacio, Ignacio habla mucho de la síncopa a tierra y de la síncopa anticipada. Síncopa al aire, no sé qué sería. Habría que, otra vez, como lo del contratiempo, habría que ponerse de acuerdo primero en de qué estamos hablando. Recuerden que. Más allá de los nombres, lo importante es que ese nombre tenga un sonido asociado. Por ejemplo, las onomatopeyas son un recurso muy usado para transmitir el ritmo, ¿sí? Papito, papá, papito, papá. Todos hemos aprendido algún ritmo, ¿sí? Papá y mamá, papá y mamá. Se usan mucho las onomatopeyas o las palabras para poder transmitir con claridad un ritmo. Entonces, la palabra puede, digamos, si no sabemos la palabra, pero no sabemos cómo suena, nos falta la parte más importante y más jugosa de la información. La síncopa, en lo que se parece a la síncopa anticipada, y ahora vamos a ver, es justamente que en la anticipada no hay nada en el 1. Entonces, el segundo ejemplo que vimos acá de las negras, donde el 1, el primer tiempo, no tiene sonido, se parecería mucho a lo que suena en la síncopa anticipada, con la diferencia de que la anticipación que hace esa síncopa, ¿sí? No está acá. Es como una síncopa anticipada incompleta, ¿sí? De hecho, en lo que Ignacio llama la síncopa a tierra también hay una anticipación, que es como un arrastre, que acá tampoco está, ¿sí? Pero bueno, lo que les decía es que me tomo el tiempo de trabajar sobre esta estructura rítmica, porque fíjense que nuestra caminata, que va en el 1 y en el 3, en estas dos opciones tiene un ritmo o una figura rítmica que coincide con la caminata y la otra no. Y en la siguiente opción, la primera es la que no coincide, pero la siguiente sí coincide. O sea que no es rarísimo. Se parece un poco a la caminata. Solamente hay uno de los movimientos, sería en este caso, que se desplaza y no coincide con el tiempo de la caminata. ¿Sí? Tenemos dos opciones.
desplazar el primer movimiento o desplazar el segundo. Entonces, vamos a verlo en movimiento, como bien dice el título del encuentro. Y acá Caro dice, para mí, al aire suena la anticipada. Exactamente, porque lo que nosotros reconocemos muchas veces como tierra son los tiempos fuertes. Y el aire nos suena a esta subdivisión, ¿sí? Vamos entendiendo un poco esto de la sensación que genera una estructura rítmica, ¿sí? Me encanta porque ese es el objetivo, ¿sí? Todas las cosas que vamos aprendiendo o estudiando acá tienen que tener una sensación y un correlato sonoro, ¿sí? Después el nombre le ponemos el que quieran, pim pum pan, ¿sí? Como decía antes, ¿no? Manteca con pan, papito papá, todas las onomatopeyas que quieran. Pero bueno, les decía, vamos a verlo en movimiento. Voy a poner acá, voy a preparar el video. Y vamos a ver qué era. No me acuerdo bien qué era el video, vamos a ver. Les voy a mostrar dos maneras de caminar la síncopa. La primera es tomando de las cuatro figuras rítmicas que la forman, la primera y la tercera. Y la segunda es tomando de las cuatro figuras rítmicas que la forman, la segunda y la cuarta. Fíjense cómo. Bien, bueno. Vamos a ver ahora un ejemplo. No, vamos a ver ahora nada. Vamos a ver de nuevo el mismo video, pero... pero... No, acá. Yo quiero acá. Ahí está. Vamos a ver de nuevo el mismo video, pero explicándolo. Como pudieron ver, el andar o la manera de caminar es muy parecida entre una y la otra, ¿sí? No es algo tan abrupto o tan forzado como pisar toda la síncopa, que es un ejercicio que habíamos visto en el encuentro anterior. Tan, chan, 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 chan. Si queremos ponerle un paso a cada figura rítmica de la síncopa completa, se vuelve un poco tosco para el cuerpo. Hay como que quedarse en el lugar para poder hacer la síncopa completa. En cambio, de esta manera, eligiendo o solo las corcheas o solo las negras, la podemos caminar. Nos podemos desplazar con un andar muy parecido al de la caminata, con una pequeña y sutil diferencia. Como les dije antes, el entrenamiento rítmico no es la única manera de llegar a la interpretación o a la expresividad. Pero se van a dar cuenta ahora en los ejercicios que siguen cómo a veces la interpretación y la expresividad tienen un... guardan una información rítmica que es vital. No necesitan saber música y saber escritura musical para poder bailar, por ejemplo, una melodía. No. Pero lo que vamos a comprobar hoy o lo que vamos a demostrar hoy es que cuando uno se sube a una melodía, lo que está haciendo con sus pasos casi siempre es cambiar el ritmo de los pasos. ¿Sí? Entonces, acá me dicen, la síncopa tierra me genera la sensación de ir al piso. Pausa y la anticipada se siente como flotar. Bueno, perfecto. Otro día podría prepararles ejemplos para el próximo encuentro de lo que Ignacio llama la síncopa a tierra y la síncopa anticipada. Pero en este caso, lo que quiero que hagamos es descubrir cómo la síncopa no solamente aparece en los marcatos de la orquesta como acompañamiento, sino que aparece y en muchas más oportunidades como estructura rítmica de las melodías. ¿Sí? Vamos a repasar otra vez el video de las dos opciones de la caminata.
Les voy a mostrar dos maneras de caminar la síncopa. La primera es tomando de las cuatro figuras rítmicas que la forman, la primera y la tercera. Y la segunda es tomando de las cuatro figuras rítmicas que la forman, la segunda y la cuarta. Fíjense cómo. En esta primera opción piso con el 1, un, ca. Mi primer paso coincide con el tiempo fuerte. ¿Sí? Y en esta segunda, fíjense que no coincide con el 1. Coincido con la I del 1, que hablábamos en el encuentro donde hablamos sobre la subdivisión del tiempo. Bueno, vamos a tomar este segundo ejemplo, ¿sí? El donde yo piso primero en la I. Y fíjense lo que pasa cuando lo usamos sobre un tango, sobre la melodía de un tango. Vamos ahí. Vamos a ver ahora un ejemplo con un tango. En este caso, el tango Malena en la versión de Aníbal Troilo. Primero lo voy a caminar en el 1 y 3, como solemos caminar los tangos. Y después voy a intercalar la caminata en 1 y 3 con la caminata sincopada, para que puedan ver la diferencia. Bien. Bueno, ¿pudieron observar lo que pasa cuando incluimos esta caminata sincopada entre una caminata normal? Ganamos un montón de expresividad. Y en este caso puntual, con estos tangos que elegí, en este caso empezamos con Malena, logramos pisar lo que se dice la melodía. Logramos ir con la melodía. Lo pongo de nuevo, para que lo puedan ver. Sobre todo la diferencia entre caminar un tango en 1 y 3, sin importar lo que va pasando con la melodía, y poder modificar la caminata para que nuestros pasos lleven el andar y la cadencia de la melodía. Mírenlo. Vamos a ver ahora un ejemplo con un tango. En este caso, el tango Malena en la versión de Aníbal Troilo. Primero lo voy a caminar en el 1 y 3, como solemos caminar los tangos. Y después voy a intercalar la caminata en 1 y 3 con la caminata sincopada, para que puedan ver la diferencia. No está mal caminarlo en 1 y 3. No desentona tanto, no se ve algo que esté funcionando mal. Está bien, está fluido, está como muchos dicen en música, va en la, si bailamos eso con en nuestra pareja nos va a entender. Está todo como correcto, ¿no? Pero fíjense qué pasa cuando le agregamos este contenido, esta variación rítmica. Sí, puedo hacer una conversación, ¿no? Esta vez con el tango. ¡Cállate! Lo voy a preparar, lo voy a ensayar y lo voy a preparar.
Les decía que, fíjense qué curioso cómo, cómo en este caso no hay un marcato de síncopa, ¿sí? No hay una orquesta haciendo ran chan, chan chan, ran chan, ¿sí? Sin embargo, conocer la estructura rítmica de la síncopa y poder bailarla nos permite en este caso pisar la melodía. Entonces, fíjense cómo el entrenamiento rítmico nos empieza a abrir puertas que no tienen que ver solamente con saber en qué momento, ay, en qué momento la orquesta viene con la síncopa y yo hago ahí justo la síncopa. No. El entrenamiento rítmico, incluida la síncopa, nos permite empezar a jugar e a improvisar con cualquier melodía que escuchemos. Y les puedo asegurar, lo vamos a ir comprobando semana a semana. La mayoría de las melodías del tango, ¿sí?, requieren de que nosotros podamos dominar tanto la subdivisión del tiempo como la síncopa para poder acompañarlas y pisarlas, ¿sí? Para poder movernos con la melodía y no tanto con el ran, chan, 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 ran, chan, ¿sí? Con el marcato, que es el que nos lleva, el que nos invita permanentemente a ir en 1 y 3, 1 y 3, 1 y 3. Bien. Les recuerdo que cada vez que ustedes vean esta transmisión, me ayudan un montón si comparten el video, la publicación, en el momento que la están viendo. Así todos sus contactos, sus amigos se enteran que estamos al aire y en vivo. Por supuesto que si no es en vivo, lo pueden ver. Después queda publicado tanto en YouTube como en Facebook. Quedan publicadas. Recuerden, les pedí si se daban una vuelta por el canal de YouTube. Y se suscribían. Les decía, me ayudan un montón si comparten la publicación cada vez que estamos en vivo y los que puedan también pueden hacer un aporte económico, ya sea desde Mercado Pago o desde PayPal, ahora o cuando quieran, ¿sí? Los links van a estar siempre en las descripciones de los videos para que puedan hacerlo. Bien, les decía que vamos viendo cómo el entrenamiento rítmico nos empieza a abrir puertas para poder interpretar, para poder improvisar y para poder expresar muchas más cosas, tal vez con los mismos movimientos. Esto es algo que a mí me apasiona mucho, que es, no es indispensable acumular movimientos. Siento que mi micrófono puede estar saturando, no sé. No es necesario acumular secuencias de pasos, ¿sí? Nuevas y nuevas combinaciones de pasos y nuevas para poder ser expresivo. A veces alcanza con tener herramientas rítmicas para poder transformar nuestros pasos en algo más expresivo. Es algo que lo he comprobado bailando y lo he comprobado enseñando. Cuando uno toma clases durante un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, lo que sea. Y al llegar a una clase, siente que tiene que aprender algo nuevo, que hasta ahora no sabía, y que a veces siente que lo que aprendió hasta ahora no le sirve para esta nueva clase y este nuevo desafío, la sensación es bastante frustrante a veces, ¿sí? Están los que los toman como un desafío y se apasionan y van por más. Y están los que, bueno, dicen, che, pero yo hace ya cuánto tiempo que tomo clases. Y sigo sintiendo, me sigo llevando la sensación de que lo que hice hasta ahora no me está sirviendo, no lo estoy pudiendo aprovechar. Bueno, cuando uno hace este trabajo de sumarle a todo lo que ya sabemos, no a pasos nuevos, sino a todo lo que ya sabemos, sumarle una riqueza rítmica, entonces mi experiencia, por lo menos, es que los alumnos empiezan a revalorizar lo que saben hasta el día de hoy y empiezan a disfrutar las herramientas que ya tienen. Y créanme que cuando uno empieza a familiarizarse con el ritmo, cada nueva clase y cada nuevo desafío que uno se proponga también se lo encara de una manera muy diferente. Y el trabajo, el entrenamiento, en mi experiencia por lo menos, es mucho más fructífero cuando uno, como decíamos, hoy estuve un rato mirando el encuentro número 1, así me agarró como una nostalgia.
Y en ese encuentro número uno, yo decía justamente que cuando a toda la información que nos suelen dar en una clase de tango, que es con qué pierna hay que salir, qué tiene que hacer el torso, dónde tiene que estar el eje, dónde está el empuje, ¿no? Como toda la información física que nos dan, corporal, si a eso le sumamos la información rítmica del movimiento, ya tenemos un combo que hace que todo nuestro tiempo dedicado, ¿sí?, sea fructífero. Cuando nos falta la información del ritmo, muchas veces pasamos horas, días y meses practicando y practicando, practicando algo, pero como no lo estamos terminando de comprender en su totalidad, a veces no nos lo podemos apropiar, no lo podemos bailar a nuestra manera, ¿sí? Esto que tanto se habla de tener un estilo propio, ¿sí? Hasta que no podamos dominar o controlar todos los aspectos del baile, del movimiento, incluido el ritmo, no podemos terminar muchas veces de apropiarnos de un paso. Y con suerte lo podemos hacer como lo enseñó el maestro y de la manera y en la velocidad que lo enseñó el maestro. Pero después traerlo y usarlo en el medio de una tanda, porque la inspiración nos invita a usarlo, les aseguro que todo este trabajo rítmico nos acerca a la posibilidad de improvisar, de modificar, de interpretar cada tango de una manera diferente, ¿sí? Acá, ¿qué me dicen? Estoy leyendo un poquito los comentarios. Bueno, ¿qué les iba a decir? Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo con la melodía de un tango. Esta vez les dejo que se los presente mi amigo de los videos. Vamos a intentarlo nuevamente, pero esta vez con el tango El Abrojito, en la versión de Osvaldo Pugliese. Voy a intercalar la caminata en 1 y 3 con la caminata sincopada. Presten mucha atención a la melodía. ¿Sí? Ahí estaba, vamos a poner acá, perdón, ¿eh? Ahí estaba otro ejemplo, ¿sí? El abrojito. Fíjense cómo no es, digamos, ¿no? Esto de las palabras, de cómo se suelen usar las palabras, no es necesariamente un tango muy rítmico, el abrojito, tampoco lo es Malena. Cuando pensamos en la síncopa, quizás automáticamente se nos viene el ranchan, chan, chan, ranchan del marcato. Y fíjense cómo en este caso, en un tango súper, súper melódico, también está la estructura rítmica de la síncopa, ¿sí? No tiene una estética sonora, ¿sí?, única esa síncopa, esa estructura rítmica, ¿sí? Es la diferencia entre estructura rítmica y carácter, que hablamos muchas veces del carácter, ¿sí? Las mismas notas y los mismos ritmos se les puede dar un carácter diferente. No hace falta que la síncopa sea siempre ran chan, chan chan, ran chan, ¿sí? Fuerte. A ver si tengo acá el video de los marcatos a mano. No, no tengo el video de los marcatos. Le decía, una cosa es la estructura rítmica y otra cosa es el carácter con el que se toca o con el que se baila, en este caso, ¿sí? Vamos a ver de nuevo el abrojito, una vez más. Vamos a intentarlo nuevamente, pero esta vez con el tango El Abrojito, en la versión de Osvaldo Pugliese. Voy a intercalar la caminata en 1 y 3 con la caminata sincopada. Presten mucha atención a la melodía. Bien, y quisiera, ¿sí? Ahí me tiró todas las publicidades, YouTube, me tiró a Charly García, PDV. Quisiera, decía, escuchemos un poquito más el abrojito, ¿sí? Porque en este caso tomé solo el comienzo. Sí.
tomé solo el comienzo para hacer este ejemplo de la caminata, ¿no? Pero fíjense, voy a buscarlo en YouTube, que es más rápido, para compartirlo See the con video ustedes. logo. Acá está. Bueno, vamos a escucharlo un poquito más, ¿sí? Vamos a escucharlo unos segundos más. Escuchen ahora. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon? Tema B, parte B del Abrojito. Una síncopa, pero clarísima, ¿sí? Y no es el marcato. No es el marcato de la orquesta, es la melodía del tango. Vamos a escucharlo nuevo. Fíjense, ustedes que me decían, hola, hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenido. Fíjense ustedes que me decían de las síncopas a tierra y las síncopas anticipadas. Escuchen la diferencia. Un poquito antes. A tierra. Escuchen ahora. Fíjense que todo el tiempo juega con el arrastre y la síncopa. El arrastre y la síncopa. Denme un segundo. Hasta ahora estoy bien. El arrastre y la. Tonchen, tonchen. Tenemos el arrastre como elemento. Tenemos la síncopa como elemento. Y según qué cosa destaque más, me da la sensación de ir a tierra. Tonchen, tonchen. O tonchen, tonchen. Tonchen. O más. Así como aéreo, ¿no? Como decían ustedes, en el aire, como que no necesitamos prontamente afirmarnos en algún tiempo fuerte, por favor, porque si no venimos así como saltando las piedras, ¿viste? Hasta que encontramos una gran laja donde descansar un poco cruzando el río. Pero bueno, fíjense cómo esta estructura rítmica de. Estoy haciendo lío con el micrófono, ¿no? Esta estructura rítmica de la síncopa no solamente aparece en los marcatos, sino que aparece en las melodías y lo vamos a ir, les decía, lo vamos a ir comprobando semana a semana. Está muchas, muchas, muchas veces en las melodías de los tangos y muy pocas en los marcatos. Entonces, esto hablábamos la semana pasada también, ¿no? Como si nos abocamos, si nos dedicamos a trabajar la síncopa en su estructura completa e intentamos pisarla. Todas las figuras rítmicas de la síncopa, no solo va a ser un trabajo para mí bastante, no sé cómo decirlo, sí, tortuoso, bastante difícil, porque no es fácil con el movimiento pisar todas las figuras rítmicas de la estructura rítmica de la síncopa, sino que además lo vamos a poder aplicar pocas veces. Nos vamos a tener que saber muy bien el arreglo de la orquesta para
Pisar justo la síncopa cuando la orquesta trae el marcato durante dos compases y después se va. Es como, nada, está buenísimo, es re interesante, pero me refiero a que si profundizamos en esta manera de aprovechar la síncopa o las caminatas sincopadas, lo vamos a poder aplicar muchísimas, muchísimas más veces, incluso sin saber que se trata de una síncopa. Y esto, lo repito, lo dijimos ya en algún otro encuentro. El entrenamiento, justamente, entrena nuestro oído, entrena nuestro cuerpo, ¿sí? Y nuestro imaginario sonoro, para que después cualquier cosa que escuchemos se transforme en un movimiento, para que nuestra inspiración a la hora de bailar pueda venir de un sonido y no solo de una idea, ¿sí? De qué paso quiero hacer. Esto siempre, siempre lo digo yo en las clases. Si hay una pregunta que nadie va a poder responder, es ¿por qué cada bailarín elige el paso que elige hacer? ¿En qué está pensando cada bailarín para elegir el siguiente paso? No hay una respuesta para eso. Cada bailarín, cada persona al bailar, cada líder al bailar, tiene sus propias, digamos, sus propios motivos y sus propias razones para elegir ese paso que sigue a continuación. Lo mismo el que está siguiendo, ¿sí? El que esté siguiendo tiene sus, o sea, cada follower en este caso, tiene sus motivos para decidir por qué interpreta la marca de la manera que la interpreta. No hay una sola manera. Entonces, en lo que quiero profundizar es en que el entrenamiento es justamente entrenar el cuerpo, el oído, ¿sí? Este imaginario rítmico y sonoro, para que después, a la hora de improvisar, tengamos más herramientas al alcance de la mano. Y en esto yo ponía como ejemplo el jazz. Yo, después de terminar el conservatorio de música clásica, durante muchos años estudié improvisación de jazz, ¿sí? En lo que se llama jazz fusión, lo que es el jazz latino, ¿sí? El jazz fusionado con ritmos del Caribe y de Latinoamérica. Bueno, me sorprendí mucho al ver que los ejercicios de improvisación eran repetitivos y sistemáticos. Y que para estudiar improvisación de jazz, que se supone que es, ¿no? La gran bandera del jazz es la improvisación y la inspiración en el momento con la música, ¿no? Y la libertad. Bueno, para estudiar esa música tan libre y tan improvisada, hay una batería de ejercicios repetitivos, sistemáticos, correlativos. Parece todo lo contrario, parece una actividad súper conductista, así como repetir, 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 repetir. Claro, porque esa es la parte del entrenamiento. Para poder salir a la cancha y hacer lo que nosotros queramos, para poder salir a la pista y realmente dominar nuestro baile y poder sumar la interpretación y expresividad, tenemos que haber tenido un entrenamiento en el cual hayamos probado y hayamos experimentado todas las opciones y todas las alternativas posibles. Por eso, fíjense cómo un trabajo que venía haciendo por ahí tan mental, ¿no? Como el de las corcheas, las negras, el tiempo fuerte, el tiempo débil, la subdivisión del tiempo, las cinco, tanto concepto y tanta cosa teórica, en realidad la estamos usando para llegar finalmente ¿a qué? A escuchar una melodía y poder movernos con el ritmo que la melodía nos sugiere. Vuelvo a decir, no importa el nombre, no importa cómo se llama, pero fíjense cómo empezamos a correr este velo, ¿no? A develar, a descubrir que en cualquier movimiento expresivo hay detrás un ritmo implícito. Como lo veíamos en aquel primer encuentro, en estos videos donde todo a nuestro alrededor tiene ritmo y todo lo que sea movimiento incluye una información rítmica. Bueno, nosotros tal vez en estos encuentros estamos tomando el camino largo. El camino que es primero comprender la estructura rítmica, ¿sí? Comprenderla, analizarla, entenderla, ejercitarla, para finalmente poder bailarla. Creo, sí, por lo menos en mi experiencia, que la mayoría de los bailarines que yo conozco, que tienen una gran libertad expresiva
en lo rítmico, han hecho el camino tal vez inverso, ¿no? El de, por ejemplo, el de haber escuchado tanto tango y haber bailado tanto tango que ya, no sé, se mimetizan con esas melodías. Pero si te quieren explicar qué hacen para poder pisar esa melodía, te lo van a explicar con sus palabras. Te van a transmitir sensaciones, te van a transmitir imágenes que ellos evocan, ¿sí? Por eso digo, no es el único camino para llegar. Hay muchos, pero tal vez este es un poquito el más universal, si quieren decirle así, ¿no? El más científico, como me decía Eduardo Capuzzi, me decía que yo hablaba el idioma científico del tango, ¿no? Pero nada, para mí es súper, súper interesante, justamente, como les decía al principio, que toda esta información o todos estos conceptos que yo los invito a que profundicemos, yo los he extraído de maestros y de bailarines que los hacen en la pista, ¿sí? No los traigo de una idea, de una teoría, que no. Yo lo vi bailar, los vi hacer esto, entonces digo, ok, para poder, digamos, acercarnos a una expresividad y a una interpretación más interesante, bueno, hay que ahondar acá, hay que investigar acá, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con el tema de la síncopa. En este caso habrán visto, di dos ejemplos de caminata en 1 y 3 más la caminata sincopada que comienza con las negras, o sea que no comienza en el tiempo 1 sino que comienza en la I. De los dos ejemplos de caminata sincopada que di, los dos tangos que escuchamos, tanto Malena como El Abrojito, incluyen caminata en 1 y 3 más la caminata sincopada que comienza en la I del 1. Nos faltaría para la próxima los otros ejemplos de síncopa, caminada, que es la síncopa que comienza con el tiempo fuerte y después, en vez de caer en el siguiente acento, que es en el 3, cae en la I del 2. Pero esa caminata sincopada nos va a llevar automáticamente a otro ritmo muy polémico también, polémico en el sentido muy, muy poco visitado en el tango, que es el... Miren, se los voy a ejemplificar ya que tenemos acá la partitura a mano. Vamos a aprovechar los recursos que tenemos en este canal. Fíjense, estoy hablando de esta estructura. La estructura de la síncopa, que son solo las corcheas, ¿sí? Solo las corcheas, donde la primera coincide con el tiempo. Le voy a agregar una figura rítmica más. En ese cuarto tiempo, que hasta ahora era un silencio, le agrego una negra más. Bien. Vamos a escucharlo. ¿Lo reconocen? ¿Reconocen ese ritmo? ¿Sí? Va de nuevo. ¿A qué le suena? Para, pa, para. ¿A qué le suena? Para. El famoso 3-3-2 de Astor Piazzolla. ¿Sí? Fíjense cómo de la síncopa estábamos a un paso, nada más, a una negra, a una figura rítmica, nada más, de llegar a ese famoso 3-3-2 que es tan misterioso, ¿no? Para los bailarines en general. Son las dos grandes preguntas que me han hecho los bailarines profesionales con los que he podido compartir charlas, ¿sí? Son como dos inquietudes que todos tienen, la síncopa y el 3-3-2 de Astor. Fíjense cómo están ahí, están relacionados ahí,
Y a su vez, el 3-3-2 nos va a llevar a un montón de ritmos muy, muy característicos del tango. Pero bueno, la idea esta es de que empecemos a relacionar una cosa con la otra y sobre todo que nos empecemos a dar cuenta que está todo ahí, está todo cerca, está todo al alcance del baile, ¿no? Está al alcance de nuestros pasos, no es tan lejano. ¿Qué clase reveladora dice? Ahora sí entiendo cómo bailar la síncopa. Claro, se trata de ver qué podemos hacer nosotros con esa información, ¿no? Es como lo que les decía antes. A veces hay mucha, mucha información que está buenísimo tenerla, pero ¿nos sirve realmente para enriquecer nuestro baile? ¿Cómo hacemos para filtrar toda esa información y transformarla en baile? A veces no es tan fácil, ¿eh? No es que, digamos, solo acumular información, automáticamente bailamos mejor. No, hay que hacer un trabajo ahí en el medio que lleva mucho esfuerzo. Y a veces, bueno, si no está guiado justamente, ¿no? Por alguien que haya pasado por la experiencia de hacerlo, a veces puede fallar. Como decía recién, ¿no? Porque cada uno tiene sus maneras de pensar y de generar el baile. Eso es realmente apasionante, apasionante, pero bueno, creo que todo este tema que tanto se habla del estilo propio, de la interpretación, de no bailar en piloto automático, de no ser mecánico y repetitivo, bueno, tantos temas que se repiten mucho entre los bailarines, entre los profesionales y amateurs, pero digo, es una inquietud compartida. La de disfrutar un poco más el baile, ¿no? Che, yo hace 10 años que tomo clases de baile y siento que bailo siempre lo mismo, ¿sí? O siento que no avanzo, o siento que tendría que bailar mejor, no sé, como que me falta. Bueno, todos estos temas que salen tan seguido en las charlas de la gente que le gusta bailar tango, bueno, tienen un trasfondo estructural, teórico en este caso, y que se puede ejercitar y que se puede entrenar. Este es un poquito siempre el espíritu de estos encuentros y del trabajo este que yo propongo. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. A los habitués, me gusta, tenemos un grupito. Prometo hacer un asado cuando podamos. Cuando la pandemia nos lo permita, vamos a hacer un asado con todos los habitués de estos encuentros. No importa si viven en Sudáfrica, Andrea, te venís, hacemos un asado. Los que viven en Brasil, los que están en provincia de Buenos Aires, los que están en Santiago del Estero, en Córdoba, se vienen todos, hacemos un gran asado de los encuentros de entrenamiento rítmico. Me encanta que nos hayamos reencontrado. Como les decía, la semana pasada me tomé un descanso por la charla de Ignacio, que no me la quería perder. Espero que la hayan disfrutado. Sé que algunos de ustedes la compartieron. Y por el cumpleaños de mi hijo Tomás, que fue el día domingo, así que el fin de semana pasado descansé y se me hizo largo, les voy a decir, ¿eh? Hoy cuando estaba preparando la clase digo, wow, hace cuánto tiempo que no nos veíamos. Recuerden, les dejé en las descripciones, en los comentarios, les dejé el link del canal de YouTube para que se sumen, para que se suscriban, pero además para que vean la lista de reproducción que está ahí también, que se llama Chicho y Juana en Súbito Tanguísimo, donde van a poder disfrutar de la entrevista que le hice a Chicho, en la que participó Cristina Vanegas, y de todos los videos, ¿sí? Así en HD, de la participación de Chicho y Juana en ese Súbito Tanguísimo junto a Lito Vitale y el trío Vitale Varas González, ¿sí? Así que entren al canal de YouTube, tienen el link ahí en los comentarios, y si no, si ponen Lautaro Tango Cup todo junto, algún video mío les va a aparecer y ahí se van a poder sumar al canal. Recuerden que en breve, cuando lleguemos a una cierta cantidad de suscriptores, mi canal lo vamos a bautizar Lautaro Tango Cup como corresponde, pero por ahora es el link ese lleno de letras raras que les dejé en los comentarios. Bueno, muchísimas gracias a todos y les decía. La semana que viene nos volvemos a encontrar el viernes para otro encuentro de entrenamiento rítmico y este domingo que viene, no, el otro, nos vamos a encontrar para hacer las orquestas comparadas Piazzolla versus Pugliese. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Chao.